nos vamos al Calvario. Aquí, con esa imagen tan bonita, tan preciosa, de nuestro Señor en la cruz, es fácil hacerlo. Y podríamos comenzar con esta pregunta que nos hace San José María. ¿Quieres acompañar de cerca, muy de cerca, a Jesús? Abre el Santo Evangelio y lee la pasión del Señor. Pero leer solo, no, vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo y ser tú uno más en aquellas escenas. Meternos en el Evangelio, meternos en el Evangelio. Ser un personaje más, así lo expresaba San José María muchas veces. Ponernos delante del Señor, delante de la cruz. El Papa lo recomienda muchas veces, como sabéis. El crucifijo, el primer libro, diríamos, en el que tenemos que aprender tantas cosas. Esto me recuerda un comentario pequeño sucedido también en Torre Ciudad, aquella imagen del Santo Cristo en bronce, muy bonita, está un Cristo vivo en la cruz, y llegaron unas religiosas a la capilla que hay a la izquierda del santuario, y entraron allá en la capilla, miraron al Santo Cristo, y una de ellas dijo: ah, mira, aquí está, es la imagen del Santo Cristo que nos han dicho que habla. Como está vivo, está mirando, pues efectivamente parece que se está hablando, que nos han dicho que habla. Y otra dijo: ah, pues a ver qué nos dice. Se pusieron de rodillas a ver qué les decía el Santo Cristo. Y seguramente algo les debió decir, algo les debió decir. Como también nos lo dice a nosotros, también nos lo dice a nosotros. Nos puede decir algo tan importante como lo que el propio también cura de Ars comentaba en alguna ocasión, hablando de la cruz, hablando de la cruz. Decía: huir de la cruz, si huimos de la cruz, seremos aplastados por ella. Hay gente que por miedo huye de la cruz y no se da cuenta de que va a ser aplastado. Aplastado, hay que entenderlo, ¿no? Nuestros propios pecados son los que realmente nos aplastan. Los que realmente nos aplastan. Mientras que si estamos cerca de la cruz, el Señor nos dará toda la fuerza que necesitemos para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad. Pues hablábamos antes, en la Santa Misa, de esa adoración y de esa acción de gracias, pues mirando al Señor en la cruz, ¿cómo no vamos a dar gracias al ver hasta dónde ha llegado su amor por nosotros? Y también nos enseña algo importantísimo, como sabemos, algo importantísimo. Nos ayuda a resolver uno de los grandes, vamos a decir, enigmas de la vida humana, como dice el Concilio. Habla el Concilio, el mayor enigma de la vida humana, la muerte. Pero la muerte es consecuencia del pecado y, por tanto, ese enigma de la vida humana, de la muerte, está íntimamente unido al dolor, al dolor. No tener una explicación para la muerte es porque no se tiene una explicación satisfactoria para el dolor. Y nosotros, gracias a Dios, mirando a Cristo en la cruz, tenemos una explicación del dolor. Ciertamente Dios podría habernos redimido de otra manera, como bien sabemos, pero quiso hacerlo así, para que nos entrara por los ojos su amor y la gravedad de nuestras culpas. Y por tanto, ese dolor que libremente, voluntariamente, Cristo quiere padecer, tiene un valor salvífico, corredentor. No es el dolor en sí mismo el que salva, el que redime, no. El dolor puede hundir a las personas cuando no se tiene ese sentido sobrenatural.
Y nosotros le pedimos al Señor que no nos dé nunca, que no nos permita nunca apartarnos de Él, que nos dé siempre una gran fortaleza ante las contrariedades que puedan surgir en nuestra vida. Y entonces el dolor es salvífico, es corredentor. Y por eso hemos visto a tanta gente enferma, de cualquier tipo de enfermedad, que han llevado con una serenidad, con una alegría, con una paz, con un convencimiento tan grande del valor del sufrimiento, que a los no creyentes les descoloca, por así decir, y les ayuda muchas veces a encontrar la fe, al ver la reacción de personas, cómo sufren, cómo mueren, en definitiva, cómo se unen a la cruz. ¿Cómo se unen a la cruz? ¿Cristianismo sin cruz? No es posible. No creo, no podemos creer en ese cristianismo. San Juan Pablo II, sabéis muy bien, cómo experimentó, con qué intensidad, el dolor, el sufrimiento en su vida desde pequeño, ¿no? La muerte de su madre, después de su hermano, después de su padre y después toda la situación terrible de su país, invadida por las dictaduras materialistas y ateas del siglo XX, el comunismo por un lado y el nazismo por otro, primero el nazismo y después el comunismo. Dolor insoportable, dolores morales mucho más fuertes que los dolores físicos, igual que nuestro Señor en la cruz, padeció de la cabeza a los pies, no tiene parte sana, no tiene parte sana, pero los sufrimientos morales son más dolorosos todavía. La incomprensión de los que tendrían que haberle reconocido como Mesías, las burlas, el abandono de los apóstoles, después de estar 3 años con él, a la hora de la verdad, le dejan solo. Esos sufrimientos morales. Entonces nosotros, bueno, podemos tener alguna, quizá, experiencia, no sé, cómo efectivamente son más difíciles de sobrellevar ese tipo de sufrimientos que los físicos. Pues mirando a la cruz, tenemos que aprender estas lecciones tan importantísimas, tan importantísimas. Y sabemos que hay un modo muy eficaz de saber estar junto a la cruz en los momentos difíciles, y es el amor a la Virgen. El amor a nuestra Madre, la Virgen. ¿Por qué San Juan estuvo ahí? Pues probablemente porque amaba a la Virgen más que a los demás. Y también al Señor, claro. Y también al Señor. O también por su vida limpia. Así lo comentaba alguna vez San José María, la juventud del apóstol Juan, le hizo fuerte junto a la cruz. Pues si nosotros crecemos en el amor a la Virgen, seguramente tendremos también más fuerza ante las contrariedades. Y esa representación de la Virgen junto a la cruz puede muy bien ser, así lo decía alguna vez don Álvaro del Portillo, ver a la Virgen junto a la cruz, ahí tenemos, decía, el nervio de nuestra vocación cristiana. Los elementos imprescindibles para representar nuestra vocación cristiana están ahí, la cruz y junto a él, la Virgen. Por eso da mucha pena, ¿no?, estos hermanos nuestros separados, así se suele decir, ¿verdad?, que no admiten, vamos, que no han creído, ¿no?, en los dogmas marianos, el dogma de la Inmaculada, el dogma de la, no es un dogma, pero en fin, la María como corredentora. Que es una pena, porque la Virgen ayuda tanto a estar junto a su Hijo. Es la omnipotencia suplicante, la Virgen, una expresión muy bonita, omnipotencia suplicante.
vamos a acudir a ella con toda la fe para pedir tantas cosas, como aquella historia que cuentan de un niño en Lourdes, estaba enfermo y fue allí a pedirle al Señor y que le curara, ¿no? Y el niño decía, y si no me curas, se lo digo a tu madre, como en Caná, como en Caná. Pues tenemos esa imagen también, esta idea que os voy a decir también es muy bonita, ¿no? El Señor en la cruz, la Virgen y al lado San Juan. Eso lo comentaba también muchas veces San José María. Dos hijos frente a frente. Jesús y Juan. Y por así decir, María tiene que elegir. Si elige salvar a su hijo de la cruz, pues no nos puede salvar a nosotros. Si hubiera elegido y hubiera dicho a su hijo, baja de la cruz, efectivamente podría hacerlo. Podría bajar de la cruz en cualquier momento, como Dios, con un poder sobrehumano, y librarse de la muerte. Pues sí, se libra de la muerte, pero entonces somos nosotros los que quedamos condenados a muerte. Nosotros representados en San Juan. Y decidió elegir salvar a Juan, salvarnos a nosotros. Es decir, comentar que eligió salvar a Juan, lógicamente quiero decir que acepta, que se une completamente a la decisión de su hijo de entregar su vida para salvarnos a nosotros. Esto no lo podemos olvidar. No es ya simplemente una cuestión más o menos piadosa tener devoción a la Virgen. Es mucho más que eso. Es, claro, le debemos, en buena parte podríamos decir, nuestra salvación. Y ahí la vamos a recibir como madre, claro. Y por tanto, si yo la trato de verdad así, como madre, esto que estamos repitiendo no es simplemente una actitud más o menos piadosa. Por ejemplo, se puede tener devoción, pues no sé, a un santo o a otro, o a determinadas tradiciones religiosas, ¿no? Y no pasa nada si uno no tiene mucha devoción a tal o cual. Pero no podemos no tener una gran devoción, que es mucho más que devoción a la Virgen Santísima, porque es nuestra madre que nos la ha dado su hijo al pie de la cruz. Que el amor a la Virgen Santísima nos ate a la cruz de Jesús para poder corredimir con él. La Señora torna amable y dulce ese lazo fuerte que nos libera de nuestro yo. Palabras de don Álvaro del Portillo. Y podemos ir como contemplando esas virtudes, algunas de las cuales pues estos días hemos ido más o menos recordando, ¿no? Para imitarla en tantas virtudes cristianas. Podría ser como un recorrido breve, si queréis, por lo que conocemos de ella a través del Santo Evangelio, ¿no? En primer lugar, ella es la Inmaculada Concepción. Inmaculada que se refiere a que no hay, evidentemente, ninguna mancha en su vida, aunque de un modo más habitual lo relacionamos más directamente con la pureza, pero también con cualquier otra virtud, porque la integridad de esa condición inmaculada afecta no solo a la santa pureza, sino a cualquier otra virtud que pudiera manchar el alma, pero bueno, a la santa pureza. Luego,
su deseo de identificarse completamente con la voluntad de Dios. Cuando le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra, está diciéndole no solo hágase lo que tú ahora vienes a decirme de parte de Dios, sino que fue como el lema, digamos, de toda su vida, la fe, el cumplimiento de identificarse con el querer de Dios. O cuando te dice también al ángel, he aquí la esclava del Señor, la humildad. La humildad de la que luego ella, inspirada por el Espíritu Santo, proclamará que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en ella porque ha visto la humildad de su esclava. La humildad que tanto necesitamos, ya que la falta de humildad sería el mayor de los peligros, como recordábamos el primer día. El servicio, la vida de servicio, su visita a Santa Isabel para ayudarle en los últimos meses del embarazo. No tenía obligación, el ángel se lo dijo simplemente como una manera de hacerle ver el poder de Dios. Pero ella toma nota, digamos, de esa noticia y se va. Quizá acompañada por San José, no lo sabemos, pero se va. Acaba de recibir la noticia más importante de toda la historia de la humanidad y no se queda ensimismada, aunque eso no quiere decir que a partir de ese momento no considerara con una gran intensidad lo que estaba ya teniendo lugar en sus entrañas, pero eso no le impide a la vez pensar en los demás. El espíritu de servicio, nuestra vida de espíritu de servicio. Obras son amores y no buenas razones. El cumplimiento de la ley, de las leyes civiles incluso, el empadronamiento en Belén, pues quizá no tuviera necesidad, pero lo hacen. Nos da ejemplo de someterse a la autoridad legítima, con San José, claro. No digamos nada de la pobreza, ¿no?, en Belén. El niño cubierto con pañales y recostado en un pesebre. Y no digamos nada de la fortaleza, de las contrariedades, de la cruz, no solamente en el Calvario, la huida a Egipto, todo lo que lleva consigo, que vienen a matar al niño. La cruz, pero ¿de qué manera? Y así podríamos seguir, ¿verdad? Cuando le buscan en el templo, bueno, pues esto nos sirve a nosotros también, ¿no? Para no querer perder al niño, no querer perder al Señor. ¿Cuánto debió sufrir la Virgen? ¿Cuánto debió sufrir José en esos días hasta que le encuentran al niño? Y después, esa respuesta que tanto les haría también pensar. ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas que miran al servicio de mi Padre? Es como un recordarles que era hijo de ellos, evidentemente, pero era hijo de Dios y había venido al mundo a cumplir una misión. Ese sentido sobrenatural de la propia existencia que nosotros debemos tener presente. Estamos en el mundo también nosotros para cumplir una misión que Cristo, Dios, nos da. Y eso no podemos olvidarlo. Bien, tantas cosas más, ¿verdad? Tantas cosas más. Pero afortunadamente no termina la historia en el Calvario, como bien sabemos. No termina la historia en el Calvario. María, nuestra madre, sí creyó lo que su hijo había dicho en repetidas ocasiones, que iba a morir, pero que iba también a resucitar al tercer día. La fe de nuestra madre. Si no es, también podríamos decir esto, ¿no? Si no fuera, además de lo que ya hemos dicho, por su amor a la cruz, etcétera, por su amor a su hijo, quiero decir, si no fuera también porque María estaba convencida de que las palabras de su hijo sobre la resurrección, que lo había dicho en el Tabor, que lo había dicho en otros momentos, si no fuera porque estaba convencida de que eso iba a ser así, probablemente la Virgen habría muerto al pie de la cruz. Habría muerto. Infarto masivo por un dolor intensísimo y se acabó. Por eso no va ella al sepulcro con María Magdalena.
aquellas santas mujeres que tanto querían al Señor, que buscaron ese deber, digamos, piadoso de ir a embalsamar el cuerpo, sabiendo que no iba a ser fácil, pero el amor puede más que las dificultades. Van por el camino diciendo, ¿quién nos quitará la piedra? Como diciendo, bueno, ya, Dios proveerá, no sé. Evidentemente los soldados romanos no iban a hacerle ese servicio, ese favor. Pero no dejan de ir, no dejan de comprar el aroma, el bálsamo, y se van para allá. El amor no repara en las dificultades. Y esto también tenemos que pensarlo nosotros. Cuando a veces, por así decir, nos atrevemos a pocas cosas, lo cual no quiere decir que tengamos que ser imprudentes. No, no se trata de eso, ¿eh? Pero sí esa santa imprudencia del amor. Los santos, si no se hubieran fiado de la gracia de Dios, pues no habrían hecho nada en su vida. Lo contaba también San José María de sí mismo, ¿no? Decía, si yo, cuando el Señor le dio aquellas luces en el año 28, hubiera dicho, pero ¿yo quién soy? Tengo 26 años, no me conoce nadie, no tengo especiales influencias, no tengo medios. Y si se hubiera dicho eso, no habría hecho nada. O si cuando después, ya comenzando la labor, hubiera dicho, hay muchas contrariedades, España está en un estado pre-revolucionario, no digamos ya cuando llega la guerra civil española, o después de la guerra mundial, si hubiera dicho, bueno, humanamente no es el momento, no se puede hacer nada, no son momentos de grandes ensueños espirituales, ya vendrán tiempos mejores. Pues estaría todavía en Madrid, decía, ya por los años 70, estaría todavía en Madrid diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues nosotros a veces también reaccionamos así, no puedo, no puedo. Y nos quedamos cruzados de brazos y estamos perdiendo el tiempo. Podríamos hacer muchas cosas buenas, quizá. Bueno, pues María no va al sepulcro porque está convencida de la resurrección de su hijo. Y nos podemos imaginar, aunque no es una verdad de fe, por tanto, se puede opinar como se quiera, como bien sabemos, pero lo han dicho tantos, Santa Teresa, San Juan Pablo II, San José María, muchos santos han hablado, ¿no?, de esa primera aparición, antes que a María Magdalena, antes que a los apóstoles, a su madre. Lógicamente. Lógicamente. Es curioso, ¿no?, porque el Espíritu Santo como que no nos ha concedido así cosas, vamos a decir, en fin, ¿entendéis?, ¿no?, que se hubiera recogido eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo sería ese encuentro del Señor con su madre? Bien, pues esta es nuestra fe. Cristo resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y seríamos los más desgraciados de todos los hombres. Pero Cristo ha vencido a la muerte, porque ha vencido al pecado. Y es la garantía más fuerte que nosotros tenemos, de que también venceremos a pesar de las flojeras, de las dificultades personales y de las dificultades del ambiente, por duras que sean. La Iglesia perdurará hasta el fin de los tiempos. Y nosotros, como hijos de la Iglesia, podemos vivir nuestra vida cristiana en todas las circunstancias. Y cuando humanamente parece que es más difícil, quizá entonces Dios nos está pidiendo y dando también una mayor gracia para que haya una mayor correspondencia. Lo que se comenta de la vida de José, que hemos estado recordando estos días en estas charlas, en este curso que hemos tenido, que estamos teniendo, ¿no? Cómo Dios hizo que José, San José, sacase, por así decir, de sí mismo lo más grande, lo más valioso, justamente a través de las tremendas dificultades que tuvo que vivir para sacar la familia de Nazaret adelante, en Egipto, huyendo de Belén, huyendo de Herodes, etc. El milagro, dicen muchos autores, porque Dios podría haber hecho milagros y podría haber impedido que su hijo fuera perseguido por Herodes o tuviera que vivir de una manera terrible como un refugiado en un país pagano. Dios podría haber hecho milagros y no lo hizo.
Pero comentan muchos, pero realmente sí lo hizo. El milagro que Dios hizo fue a través de la vida de José. Bueno, pues en sus manos también nos ponemos, terminando ya este curso de retiro, nos ayuda a concretar propósitos eficaces. Y terminamos para tener ahora la bendición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración.